Pues bien, amigos, llegamos aquí con el torito, con el becerrito. El amigo se fue, pero el amigo ya lo conocen, es Lupe García. Él está pidiendo 12 mil pesitos por su becerro. Es un toro suizo con cebú. Un bonito toro, pequeño todavía, para que lo pongan macizo. Está pidiendo 12 mil pesos, pesa entre 280 y 300 kilogramos. Todavía está tiernito el becerrito. Y pues ahí está, amigos, vamos a ir siguiendo con los recorridos y a ver qué nos encontramos. Pero ahí está el suizo con cebú, 12 mil pesitos, entre 280 y 300 kilogramos. Ahí para los interesados, con el amigo Lupe, ya lo conocen. Pues bien, amigos, nos encontramos aquí, seguimos caminando, seguimos buscando más ganadito. Llegamos aquí con esta becerrita de aquí de la amiga Yolanda García. ¿Cuánto está pidiendo? Perdón, Yolanda Garduño, todavía hasta lo estudié. Estoy pidiendo 14 mil pesos. ¿Qué racita es? Es Charolay. Charolay. No, Charolay. Suiza, creo. ¿Suiza? Suiza. Sí. ¿Es Suiza o Charolay? Suiza. Suiza, Suiza, amigos, es Suiza. Aquí la amiga Dula, aquí ya lo va, ya lo cepilló, ya lo puso guapo para ustedes. Las agarramos aquí en el desayuno, pero nos están haciendo el favorcito aquí. La madre, entonces está pidiendo 14 mil pesos, una becerrita suiza. Y como entre cuántos kilazos pesará un aprox. 350, 380 kilogramos, amigos. Tiernita la becerra para que pues, todavía le den de comer y se ponga buenota. Y que alcance unos kilazos buenos que ya se puedan vender y ganarle un buena lanita. Pues ahí está, amigos, 14 mil, aquí la amiga les va a dar precio, échense la vuelta aquí al mercado del ganado. Ya nada más le queda esta, pues anímense, vamos a seguir caminando porque pues no hay mucho ganado, Hoy en día pues amaneció un poco triste, sí. Y no hay mucho ganado, pero pues, el poquito que hay está de calidad. Entonces se va el Charolay, el suizo, perdón, en 14 mil, amigos, ahí chequen. Pues con eso, muchas gracias, que esté bien, provechito. Adiós, Dul. Pues aquí el compita también se llama Eduardo. Está pidiendo 7500. 7500. Ahí está el suizo. 7500. ¿Cómo cuántos meses tiene? De chiquillo todavía, ¿no? ¿Como cuatro? Tres meses tiene. Tres mesecitos. Pues ahí está, amigos, el suizo. Tres mesecitos, 7500 aquí con el compita Eduardo. Échese la vuelta, búsquenlo, viene con su otro compita, su hermano. ¿Son hermanos? Ahí está el sobrino de aquí, del gallo. Échense la vuelta, amigos. Va a dar barato. ¿Ya nada más te queda este? Ya acabó, se está yendo rápido el ganado, amigos. Anímense. Ahí está. Ahí quedó. Se van 14 más o menos ya al trato, a la plática aquí con Don Luis. Llegan a un acuerdo y vámonos. 6,508. Ahí están. 10,000 la vaca de en medio. 9 varos. Y el charolito. 11 varos por el charolito. Ahí está, amigos. Sí, para que se vayan, para que se regrese a descansar temprano. Que ni descansar, ¿verdad? Hay que llegarle a otra chinga. Sí. Quisiéramos llegar porque está esperándolo, güey. Eso mejor, sí. Está mejor aquí. Sí, aquí uno está más tranquilo, no más sí, a gusto. Sí, llega, no. Ya llega uno y ya no más estando pensando. Sí, no. O sea, hay que disfrutar entonces el rato que uno está aquí. Sí. También se goza aquí sí, echando con los clientes, con la gente. Cotorreando un rato. Sí. Pues ahí está, amigos. Don Luis está dando precio el día de hoy. Ya, nomás le queda esto. Sí, quedan todavía cuatro. Ya está, Don Luis. Pues que haya suerte. Vale, un gustazo. Vale. Volver aquí, que nos diera la entrevista. Sí, está bien. Ahí ánimo, ahí saluditos para aquí. Los amigos de don Luis, que estén bien. Saludo a mis amigos, a todos los de Coatepec Arenas, me son nuevos, Tapan de la Sal. Saluditos para toda la bandita de Coatepec y Tapan de la Sal. No, ahí estamos. ¿No fueron? Ya no pudimos ir. Ah, ya, acá está todo. Nos vamos a dar un tiempo y vamos a ir, va a ver. Bueno, ahí van a salir, vamos a ver todo. Ándale, pues. Ahí vamos, ¿qué onda? Gracias, Don Luis. Pues bien, amigos, seguimos con el recorrido.
Llegamos aquí con los becerritos y los torotes, aquí con el buen amigo Andrés. Bien, amigo Andrés, lo correteamos desde la entrada para que nos diera la entrevista, ¿eh? No es cierto, hermanito. ¿Cuánto estás pidiendo ahora? ¿Tú qué traes, preciosos? Cinco varos. Mire nada más. Ya ven que les dije que traía preciosos el Andresín. Espérate. Cinco estás pidiendo. ¿Qué? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Cuánto tendrá? Como 3 meses, ¿va? 3 mesecitos. Ahí está. ¿Qué es este? ¿Suizo? Suizo. Ahí está el suizo, amigos. Ahí está el suizo. 5 varos, 3 mesecitos. El blanco. Mira, este, ¿ya lo viste? Me quiere cuernear este cabrón. ¿Cuánto estás pidiendo por este? 11 varos. ¿Y este qué es? Vaca. Esta es vaquita, esta es vaquita. Pues ahí está, amigos, chequen la vaca. La vaca y el becerrito. A ver, vamos a quitar tantito el becerrito para que se vea. Ahí está la vaquita, amigos, 11 varos la vaquita. ¿Y la blanca? 10. 10 varos, ¿esa qué? Ah, también es vaca, ¿eh? También es vaca. Entonces traes 2 vacas y el becerro. ¿Qué es vaca? También la amarilla es vaca. Ahí están las cuernudas, amigos. La vaquita, 11. Y 10 varos la blanca. Y 10 también. 10 la amarilla. No, pues son... No, pues traes precios hoy, ¿eh? Y el chivito, el 21 que te quedó. 1,000 varos el chivo. Ahorita que lo enfoque Andrew. 1,000 pesitos el chivo. Entonces le recordamos precios nada más. 5,000 pesos. 11,000, 10,000 y la amarilla de allá también 10,000 vaquitas. Ahí están las vacas. Esa blanquita, ¿qué racita es? Ya se le acá, se le fue el wifi a mi amigo Andrés. Son los orejones. ¿Son los orejones? Cebú. Ah, entonces es cebú. También aquí. La amarilla. Ahí están las cebús, amigos. Pues con eso, hermanito. Ahí le hicimos. Ahí quedó, ¿ya viste? Gracias, hermanito. Que haya suerte. Ojalá vendas el chivito. Ahí está el chivito, amigos. El último que le queda. Ahí está, véanlo. Está bien bonito. 1,000 varos. Se los va a dar el Andrejín. 1,000 varotes. Pues bien, amigos, llegamos aquí nuevamente con Brian. Brian Jesús, él vende las vaquitas destetadas. Vean nada más, ahora ya no están destetadas. Ya esta es otra camada, estas ya comen sólido, ya le entran duro a la comida. ¿Cuánto estás pidiendo por este, hermano? 6 de precio, este más grande. ¿Ese es como? 6 y medio el más grande. ¿Qué recitas son? Este bien de suizos. Suizos. El que está igual, casi. Este estoy pidiendo 4 y medio, bien de pintitos con esos dos de ahí. 6 y medio entonces esos dos, los pintitos. 6 y medio, 8,500. No, este en 6 y medio y los otros dos en 4 y medio. 6 y medio y 4 y medio. ¿Y este qué nos falta? En 3,800. 3,800, becerrita. Becerrita, este está bueno. 6,500. 6,500, 4,800. 4,800. Y 3,8. 3,8, 4,800. Los pintitos de allá, amigos. 6,500 esta, la más grandecita. Vienen de Suiza, o sea, amigos, traen raza suiza. Y este 3,8. Ya los de lechita, pues ya dice que ya los terminó. Ya, sí, ya se acabaron. Ya no hay nada. Así que anímense, amigos. Ya están en trato, ¿no? Ya. Entonces ya ni se los enseñamos, amigos. Pero ahí están las que quedan, anímense. Están buenas, están buenas. De suizo. Ahí están los precios. Y pues ya saben, el amigo Brian no es aquí precio fijo. Al trato, a como estén aquí en la plática. También para que gane uno y el otro. Pues con eso, hermanito, irá. Gracias, que estés bien. Que haya suerte. Pues bien, amigos, hoy vamos a intentar algo nuevo. Ya si les gusta, pues ya cambiamos de conductor. Porque lo estaban pidiendo aquí al Giovanni. Hoy va a ser él la entrevista aquí al señor Moisés, que muy amable nos va a regalar la entrevista. Ahí está. ¿Cómo? Lo dejamos en tus manos, Giovanni. Ya aquí yo te auxilio. Tú, vale, pues. ¿Te gusta el toro? Está bonito. ¿Y cuánto vale? 25. 25. ¿Qué raza es? Cebú. Cebú. ¿Es criollito de su casa o qué? Sí, ¿sí? Se crían en la casa. Oh, ya. Sí. ¿Y qué tiempo tiene de edad?
Tiene, va a cumplir los 3 años. 3 años. Oh. Bien mansito el toro, ¿verdad? Sí, bien mansito. Aquí eché una vuelta con el amigo ¿cómo se llama? Moisés. Ahí para que, pues aquí tiene 12 busitos bonitos y de colorcito para que a quien le guste, pues aquí estamos cada 8 días y trae diferentes toros. ¿Es verdad, sí o no? Sí, sí. ¿Y con más sillas qué tipo de toros trajo? También cebús, puro cebús. Cebús, oh. El señor maneja puro cebú, puro toro cebú, grande. Son buenos para la así de chiquitos. Les mandamos un saludo a la familia de Chicago, ya que mis hijos nos ven allá. Un saludo para la familia de Chicago, que sus hijos lo ven allá. Allá nos ven nuestros hijos. Sí. En Waukegan. Ajá. ¿Ese también es bien mansito? Como ven, estos fueron criados ahí en su casa del señor, en su rancho. ¿Son qué? ¿Nacieron juntos? No, es más grande ese. ¿Y este qué edad tiene? Con 6 meses. Este va a tener los 3 años. Apenas va a cumplir 3 años y este ya tiene 3 años. Así que es más grande ese toro que este. Ahí échese la vuelta con el amigo Moisés. Pues ahí está, amigos, vean nada más cómo quedó la entrevistita el día de hoy aquí con nuestro apoyo estrella, que es el amigo Giovanni. Ya no fue entrevistador, perdón, al revés, ya no fue entrevistado, ahora fue entrevistador. Muy bien, señor Moisés, pues aprovechamos aquí. Órale. Vamos a recalcar su saludito allá para... Órale, sale. ¿Para dónde su saludito que mandó? A Chicago. Para Chicago, ahí para sus... Waukegan, Illinois. A Waukegan, Illinois, ahí para sus hijos. Un saludito de aquí, de toda la parte de Giovanni, de Iván, de Andrew, de todos los que hacemos el canal y todo esto posible. Les mandamos un saludito. Gracias, gracias, patrón. Gracias, gracias. Ahí estamos, ahí gracias. Quedó. Bien, tú, Giovanni. Yo creo que cambiamos. Va a ser tú. Pues bien, amigos, aquí llegamos, aquí seguimos recorriendo. El patrón aquí se nos chivió, no quiso salir, pero nos dio toda la información que necesitamos. Pues él está pidiendo ahí por el suizo, es el blanquito, tiene los dos suizos. Está pidiendo 17.800. Este que es Big Master, este está pidiendo el 18.800. Este está pidiendo 24.000. Recuérdeme la raza, patrón. Santa Gestrudis. Santa Gestrudis, este. 24 mil pesotes, y el becerrito quiere 10 mil pesotes. Pues ahí están, amigos, échense la vuelta. Ahorita si nos regala su número, pues ahí se los ponemos abajito. Trae buenas razas aquí. Vean, el Big Master está bueno, está bueno. Ya las edades, pues se las debemos porque no nos las dieron. Pero ahí está, 18.800, 17.800 el suizo. Esos dos son suizos. Este es el Big Master y este es el Gertrudis, Santa Gertrudis. Y el becerrito que tenemos aquí, amigos. Pues ahí están, échense la vuelta, la verdad que hay ganado de calidad y pues hay razas, hay racitas. Pues ahí está, amigos, chéquenle, échenle la checadita. Acuérdense, Big Masters, Santa Gertrudis y el suizo, los suizos y la becerrita que tenemos aquí. Ahí está el atiguerado, vean nada más qué chulo está este. Pues bien, amigos, nos arrancamos, seguimos. Aquí con el amigo Pepe, ahorita está el entrato, no nos pudo aquí regalar las palabritas, ¿verdad? Pero pues ya nos dio toda la información, la que es lo que nos importa. Pues él trae los charolitos y trae los cebús. Los cebús, nos está diciendo que los va a poner a 14, al trato, no es precio, amigos, es al trato. Les va a dar precio, échense la vuelta, platiquen con él, les va a dar más barato. Ahorita el precio que nosotros les decimos de entrada, pero ustedes ya en el trato ya pueden negociarlo. Por los charolitos él está pidiendo los charolitos, ¿cuántos me dijo, señor Pepe? De a 11.5 los charolitos, de a 11.5 todavía, al trato, es lo que aquí estamos recalcando. Hey, saludos, don Andrew. Hey, ahí está, se dio el tiempo, ahí está el jefe, don Pepe, se dio el tiempo. Ah, ya que estamos aquí, aprovechando, un saludo para el rancho Los Capulines de mi compadre Armando Isojo, ahí está. Y mi compa Paulino, saludos, compa, ahí está. Pau.
Saludito, un saludito, sí, cómo no, ahí para las personitas que nos mencionó el señor Pepe, un saludito, un fuerte abrazo de parte de Andrew y de todo el canal de aquí, que hace posible estos videitos, ¿verdad? Pues ahí está, amigos, comuníquense con el señor Pepe, de verdad que da un trato excelente, aquí se puede notar cómo platica con los clientes, y ahí está. Ahí está, les repetimos los precios, 11.50 los charolitos. ¿Cómo se llama? Lalo. Lalo, para sus órdenes. Y los cebucitos en 14, pues ahí está. Va a y dar bueno, precio. Aprovechando de una vez, si quieren más ganadito, yo los espero. Ahí a la salida Zitácuaro, Toluca Zitácuaro, kilómetro 8, del rancho El Toro Pesado. Si se meten a Google Maps, bueno, pues ahí salen mis corrales, ahí tengo más variedad de ganado y el día que gusten, pues ahí los espero. Ahí está, ¿no? Googleenlo. Hay veces que yo búsquenlo. No vengo aquí, pero bueno, pues ahí estoy todos los días. Ahí sí. Los espero. Don Andrew, para echarnos las tres de regla. École, no se diga más. O sea, ahí está, amigos, aprovechen toda esta información que nos regalan. Ah, de la información la ponen. Sí, sí, este, sin problema. Venta de ganado, el toro pesado. ¿El, perdón? El toro pesado. O el toro pesado, ahí está. El toro pesado va a dar barato, el toro pesado. O sea, ahí está, amigos, nos despedimos. Échenle aquí el cable, aquí a don Pepe. Comuníquense con él, googleen su lugar, para que tengan una mejor atención. Cualquier día de la semana, sin problema, se les va a dar un excelente servicio. Pues bien, amigos, chéquenle. Dime a la lista que se lo ponga. Hijo de tu madre. No, ya me hizo quedar mal. Que salga volando el sombrero, hombre. Ahora, pónselo. Perro. Bien. Es que aquí vamos a poner su gamarrita. Pues bien, amigos, seguimos con estos recorridos. Ya casi terminamos con la plaza. Ya llegamos aquí al área de los borreguitos, cómo no. Aquí con el señor Martín. Buenos días, señor Martín. ¿Qué dice? Buenos días. Aquí dándonos la vueltita. Vemos que vende patos, conejitos, borregos. Pocos, ¿no? Pues vamos a empezar un poquito con los borreguitos, ¿no? Sí. Deme precitos de sus borregos. Como ese que tiene el arete. ¿Cuál? El 083, ya no le ve este que vale, se está asomando su cabezota. Ese borreguito, Hancher, es pie de cría. Ese le vale 3,500. No sea malito, ayúdenos aquí para los del canal. ¿Qué significa eso de pie de cría? Para sacar más ganado, pues, apropiar. Seguir reproduciéndose. Perfecto. Sí. ¿De cuántas crías sacan? ¿Dos? Tienen dos partos por año y algunas tienen veces día dos por parto. Ok, perfecto. Uno, pero, bueno, en raza Hancher son buenos. Hancher, está manejando pura Hancher, pura racita Hancher. Por lo regular vendemos puro Hancher. Ahí está, perfecto. Pues ahí está, amigos, y aquí con el amigo Martín pueden encontrar el Hancher. Pura sementales también maneja, supongo, todo tipo sí, de... Sí, para sementales, también tenemos uno que otro para carne. Ahí está, amigos. Uno para carne, otros Pero estos son para pie de cría. Sí, casi la mayoría son para pie de cría. Perfecto, pues vamos. Y como este que tenemos aquí. Sí, vale 4,500, está un poquito más grande. 4,500, ahí está, amigos, vean nada más. Buena raza. Buena raza, sí, se ven de calidad sus borreguitos, se ven buenos. Cosa de que le chequen, amigos. ¿Cuál? Esos son Dorper. Son como para engordar. Para engordarlos, sí. Y para la carne ya después. Sí, para sementales son como estos. Ese es para semental, en Hampshire. Raza Hampshire. Ahí está, amigos. Chequen. ¿Y ese? ¿Precio? Este vale 2,700. Pues ahí está, amigos, chequen. Vean nada más. Ahí están los precios. ¿Y esta? ¿Esta está cargada? Sí, está cargadita. ¿Y esta? Esa vale 2,300. Ya 2,300. Ya cargada. Ya cargada. Sí, ya cargadita. Pues ahí está, amigos, 2,300. Y como los pequeñitos que tenemos aquí. Esos de a 1,200. De a 1,200 los borreguitos. Sí, los pues trae. De a 1,200 o borreguitos también de lana de 1,200. Entonces, los pequeños de entre 1,200 pesotes, un medianón. Un medianón ya, ¿para pie de cría o para carne? ¿Para pie de cría o para carne, pues? Pues nos puede decir los dos. Sí, para carne, bueno, para carne anda a 45 pesos, 46 pesos el kilo. El kilo, y para vida, pues.
ya le daría precio así como este. Bonito. Al trato, al trato. Entonces necesitan venir aquí y al trato. Al trato. Al trato, porque se les va a dar precio especial al trato. Ya sí, saben sí, que no. El primer precio es el de entrada nada más y después aquí es al trato, a lo que se llegue con el que oferta y con el que va a comprar. Y llega un acuerdo y papa, se armó. Sí, 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 así es. Sí, y las... ¿Los patitos? Ajá, los conejitos y los patitos. Los patitos se los estamos dando a 60 pesos. Y los conejitos a 70 igual. 60 y 70. Sí, en dos especies. Parejo. Ah. Un gigante y el otro cabeza de león. Cabeza de león y gigantes en conejos. Sí, y ahorita conejos. Nomás que los enfoquemos ajá. Aquí, pero ahí sí. Están los precios. Precios, sí, cómo no. ¿Tiene algún rancho? De hecho, nos pueden localizar aquí en los tianguis, o sea, nosotros... Entonces anda plaseando, sí, anda plaseando, exacto. Sí. Aquí, por ejemplo, aquí en Tenancingo, todos los domingos aquí nos ven. Aquí cada 8 días. Sí, en Tenancingo. Ahí está, ubiquen bien al señor Martín, se pone de acá por la orilla, pegadito, el señor Martín, trae borregos, trae puro borreguito. También nos ven en Santiago Tianguistenco, por si quieren darse... Anímense los que también nos siguen en el canal y sean de Santiago, busquen aquí al patrón Martín, les va a dar precio. Sí. Ahí está. Permíteme tantito, vamos a ayudarle. Sí, no se preocupe, pues con eso nos ayudó a nosotros mucho. Gracias, señor Martín. Ponle la varilla ahí. Pues ahí está, amiguitos. Vean nada más este bonito borrego. Es de raza pelibuey. Parece gato, uno lo agarra y se le acurruca aquí el borreguito. Vean nada más. Está pidiendo por él 3,300 aquí el amigo. 3,300 y por estos está pidiendo 1,700. 1,700. Ya los demás los tiene de aprecios, pero pues nada más vamos a grabar estos que están aquí. Este peligüey, que está muy bonito, la verdad. Vean nada más cuánta carne tiene. 3,300. 3,300. ¿Y este hermanito que tienes aquí? 2,500. ¿Y este qué raza es? Ahora ese cayó. Este lechero, borrego también, chivo, y ahí está el chivo lechero, amigos. 2,500, vean nada más el chivo lechero. Está, vean qué barba tiene más que aquí, que mi amigo Andrew. Ahí está, amigos, ahí está el lechero, el pelibuey y los dos blanquillos que les enseñamos. 3,300, 2,500 y 1,007. Anímense, a ver si ahorita nos regala el numerito y ahí se los ponemos abajo. Trae buen ganado, trae buen borrego y buenas razas. Pues ahí quedó, amigos. Pues bien, amigos, seguimos. Este es uno de los últimos del día de hoy. Pues el patrón no sabe la racita, vamos a decirle que es criollo. Está pidiendo 12 varitos por él. Al trato, es al trato, todo esto es al trato, no son precios fijos, amigos. Entonces está pidiendo 12,000 pesos, racita criollo, tiene una edad entre 7 y 6 años. Se ve que es noble, puede respeta la silla, ya se deja montar, el freno. Ahí está, al tiro, amigos, 12,000 pesos. Pueden platicar con el señor y se les puede dejar un poco más baratos, pero este es uno de los últimos. No nos dio la entrevista como acostumbramos dárselas a ustedes, entonces no puedo darles yo la información que ustedes requieren. Entonces, pues, ahora sí nada más se los estamos presentando, les estamos haciendo una breve presentación de este caballito porque no nos dio la información como tal, solo nos dejó grabar su caballito. Pero ahí están interesados, háblenle al señor. Ahorita ponemos su número a ver si nos lo quiere dar. Y pues lo contactan y si se animan, interesados, ahí está por un caballito de estos. Se ve que es 7 añitos, pues ahí está. Ahí está, amigos. Un saludo para Rancho Los Tabachines y... Un saludo de los hermanos Acosta. De parte de su amigo Santiago Parra. Y el parce de Valdemar Acosta. El Pecas. Bien, amigos, aprovechamos para mandar un saludito aquí para el señor Horacio Vázquez Cepeda de Oklahoma. Manda a saludar al señor Alberto aquí, el dueño de los caballitos. Un saludo cordial desde aquí de Tenancingo a Oklahoma, de parte de todo el canal, de Andrew, de todos los que hacemos posible esto. Un saludito, un abrazo. Y ahí lo dejamos con sus caballitos de acá, de su familiar Alberto. Ánimo, saludos.
Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente en el canal de Andrew Addison. Pues hoy tuvimos que quedarnos aquí en la tienda, la lluvia no nos dejó salir, hoy es domingo, llovió muy fuerte toda la noche. El mercado pues estuvo cerrado buen rato, ahorita lo acaban de abrir y pero no entraron muchos animales. Entonces decidimos quedarnos aquí en la tienda a trabajar un rato y vamos a explicarles un poquito de lo que son las monturas. Miren, estas monturas son de pita, son un trabajo excelente, de muy buena calidad. En este caso vamos a mostrar esta montura, es piteada, trae su pechera de gargantón, trae su medio herraje en acero monel, trae herrajes en los estribos, herrajes en las argollas, los chapetones, trae cantinas, fuste forrado todo en piel y asiento cojinado. Esta montura, muy bonita montura. Esta montura que está acá es más de gala, es una montura más tupida en pita. Es de las más tupidas en pita. Es un trabajo que lleva alrededor de unos 6-8 meses hacerlo. La verdad que son unas obras de arte. Esta montura, a diferencia de la otra, trae el fuste forrado en acero monel. Igual, trae su pechera, cabezada, cincho, carona, sable, con todo el equipo. Es una montura totalmente de gala. Entonces, anímense amigos, pregúntenos. El teléfono es 722-456-0681. Esta montura es muy bonita, muy elegante, muy ligera, no pesa. Es una montura cincelada, trae igual sus herrajes. El herraje viene de Margaritón, así le decimos nosotros. Trae el medio fuste, el fuste se forró en piel. Trae el estribos en acero, la pechera, la cabezada, corrión de espuela, todo el equipo. Y algo importante, esta montura se le quita la cantina y se puede convertir en colita de pato. Miren, son dos monturas en una. Anímense con esta montura, cincelada, 100% cincelada, todo el trabajo está hecho a mano. Y por último vamos a mostrar en este video esta montura, es una color mantequilla de avestruz, con fuste de acero repujado, trae su pechera con sus herrajes, la cantina también se desmonta igual que la otra montura, se le quita la cantina, se hace colita de pato y trae herrajes, trae corrión de espuela, cabezada, pechera, cincho, carona, todo el equipo, otra montura de gala. Anímense amigos, estamos aquí en Talabartay Sombreros La Herradura. El teléfono es 722-456-0681. Y ahorita Ana nos va a mostrar un poquito de lo que son las botas. Adelante Ana. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos otra vez aquí en el canal de Andrew. Hace un ratito Efraín enseñó unas monturas. Yo les voy a enseñar lo que son las botas y los botines que nos acaban de llegar. Miren, esta por ejemplo es una bota de avestruz, de panza de avestruz, y esta la tenemos disponible en todas las tallas. La tenemos desde la talla 18 para un niño hasta la talla 29 para un adulto. También tenemos estas camperas. Estas camperas son en piel de res. Algunos le llaman también flotter de venado, pero bueno, esta no es venadito, esta es res. Y la tenemos con cierre en un tamaño, se puede decir, regular. Y también la tenemos como esta que está aquí. Esta es la campera, pero esta es una bota más alta, esta no tiene cierre. Estas algunos las usan también para sustituir lo que es la polaina. Ya te pones la bota esta por fuera del pantalón y sustituyes la polaina, se ve muy bonita. La tenemos en suela de cuero y suela antiderrapante, la suela de hule, se las enseño. Esta es suela de cuero también, ahorita les enseño la suela de hule. Tenemos... esta por ejemplo no es suela, es suela de liga, suela de tractor, igual esta es una bota de trabajo. Esta es piel África es el tono que le da esto del diferente color y lo tenemos en diferentes tonos África. Lo tenemos por aquí, está el chedrón, que es un poquito más quemadito, y este que es el mango, este es un botín también suela de tractor de muy buena calidad, ¿vale? Entonces... Si le damos aquí un vistazo, también tenemos botines, igual suela de tractor. Yo les quiero enseñar el botín. Este es el botín charro, este es el tradicional botín de charro, este es el que entra dentro de la normatividad, pues para las suertes charras o para un concurso, pues ya de charros, ¿no? Y lo tenemos en diferentes colores, ¿vale? Están el color café. Y hay en color negro, pero bueno, el negro no es reglamentario para los charros, entonces descartado, nada más sería como para vestir en un día normal. Y pues bueno,
Ese es un poquito del área de la sección de botines. Recuerden darle like al video de Andrew y bueno, estamos aquí para servirles al teléfono 7224-560681. Les atiende Efraín Beltrán. Y pues bueno, yo soy Ana. Fue un gusto volverlos a ver. Dejen sus comentarios, den like y que estén muy bien. Hasta luego.